la presidencia con el Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida, conocido como de los envenenados, para reiterar una vez más al presidente que escuche a los afectados por dietilenglicol, familiares de las víctimas que han fallecido, familiares de los que están envenenados y los propios envenenados. Hay gente aquí de la ciudad, pero también gente que han venido de otros lugares. Y está en esta acción por 4 días en el transcurso de esta semana, como una antesala pues a la Semana Santa. De tal manera que tiene nuestro apoyo. Definitivamente se trata de una reafirmación de la lucha por la vigencia, el respeto a los derechos humanos, que las políticas de este gobierno, políticas neoliberales, están violentando continuamente, negando el derecho a la salud, concretamente a los envenenados, la atención médica, como también el derecho al trabajo. Una de las demandas aquí del grupo es el reintegro de Gabriel Pascual, coordinador del comité, que fue injustamente despedido de su trabajo de la Caja del Seguro Social. Evidentemente también hay la gran expectativa y la gran lucha de que se haga justicia, se enjuicie a los responsables de este envenenamiento masivo que ocurrió aquí en Panamá, ya va a ser 6 años. Es un comité ejemplar realmente, ¿no?, en esta lucha, en este reclamo de que se les escuche y se les haga justicia en esas demandas tan vivas que ellos tienen. Hemos señalado también que en el acompañamiento de esta semana realizaremos un viacrucis, el viacrucis de los envenenados, rememorando los momentos críticos que ellos han sufrido y están sufriendo, fundamentalmente la injusticia de no ser atendido pues por el gobierno nacional y el director de la Caja de Seguro Social. En este contexto entonces estamos y cabe muy bien aquí la memoria de Monseñor Romero. El pasado 24 de marzo se cumplieron 32 años del hecho, aquel trágico, dramático de trascendencia mundial, cuando en El Salvador la derecha, los ultraconservadores, el sistema represivo del gobierno de aquel tiempo ordenó la muerte de Monseñor Romero un lunes a las 6 de la tarde mientras realizaba una pequeña misa en una pequeña capilla. En ese momento actuó el que fue autorizado para ejecutar con precisión a Monseñor Romero, y lo hizo en el momento en que Monseñor Romero celebraba la Eucaristía, que es el momento más sagrado de la vida cristiana porque permite rememorar la pasión, muerte y resurrección de Jesús, es decir, la reafirmación de la vida que vale. El respeto a la vida, los derechos humanos sobre la muerte y sobre la violencia que los gobiernos, los poderes instalados ejercen contra la población mayoritaria, creándole situaciones caóticas de muerte, de enfermedades, de exclusión. Por eso entonces hemos recordado a Monseñor Romero en todos estos días. Monseñor Romero es un hombre cuya memoria no se queda solamente en un aniversario cada año, sino que es una memoria presente en el acontecer nacional, sobre todo de la Iglesia, llamando su memoria, llamando a un compromiso real en favor de un mundo mejor, y por eso pues al lado de los pobres, para que desde los pobres se pueda transformar los términos injustos de la sociedad, en este caso panameña, salvadoreña, latinoamericana. Y hay que decir que los tiempos en que estamos, que han transcurrido de Monseñor Romero, nos dicen de la importancia de su ejemplo, como también el de Jesús, y que por lo tanto entonces hemos de seguir luchando para construir un tiempo mejor de salud, de bienestar, de transparencia y de verdadera democracia para todos los pueblos, para que todos tengan realmente las condiciones óptimas para vivir de manera digna. Por eso entonces estamos en esta celebración, en estos días, próxima Semana Santa, y acompañando también o siendo parte pues de este esfuerzo de los envenenados. Vamos a mañana, aquí a la misma hora.
un servicio médico hospitalario, las atenciones que requiere el paciente que sobrevive a la tragedia del dietinil glicol, la cita, los medicamentos, el tratamiento, hemos venido pues nuevamente a la presidencia de la República a una concentración piqueteo con la finalidad de que el gobierno del señor Martinelli escuche y nos dé respuesta de forma satisfactoria. También estamos rechazando la propuesta cínica, inhumana e injusta de pensión que ha presentado el Consejo de Gabinete y que próximamente va a ir para la Comisión de Salud de la Asamblea. La vamos a rechazar en todos los sentidos, ya que la misma carece de seriedad, de transparencia y sobre todo no hay un estudio técnico responsable frente a los elementos, los criterios que utilizaron para determinar los montos a cada una de las víctimas. Por lo tanto, lo consideramos irresponsable. Aunado está el aditivo del finiquito, lo cual contrasta más con los derechos humanos y derecho a la salud y derecho a la vida de las víctimas. Por lo tanto, nos mantenemos en la presidencia en el día de hoy, el día miércoles, el día jueves 29 y el día 30 de marzo, con la finalidad precisamente de que el gobierno, ya sea el presidente de la República, atiende y dé respuesta a los objetivos del comité. Sí, efectivamente, pues en lo que va del año han fallecido 3 víctimas del dietinil glicol. La última víctima se dio en la provincia de Chiriquí, el señor Constantino Montenegro, de 78 años de edad, producto a nuestra consideración de la falta de política de seguimiento por parte de las instalaciones de salud. Lo cual nos preocupa grandemente porque en la actualidad hay más de 60 personas hospitalizadas, de las cuales 5 o 6 están en condiciones críticas y esperemos que salgan bien, pero viendo la situación como se está dando, pues hemos tomado la decisión de venir a la presidencia, encadenarnos, presentar un ataúd y sobre todo llamar la atención para que el gobierno dé respuesta a nuestros objetivos. Y sobre todo, pues, ya está bueno, ya basta de tanta promesa, de tanta incumplimiento, de tanta mentira por parte de la administración San Jorge Marlon de Sosa para con la víctima. Y sobre todo lo que estamos buscando aquí es que se cumpla con la ley 13 de marzo, una ley sancionada por toda la presidenta de la República y que hasta el momento no se ha dado. Instituciones se han dado y sobre todo, pues, sigue la gente con la necesidad de bastones, pampers, silla de ruedas, medicamentos y que a la fecha, pues, no tenemos esos insumos para darle respuesta a la víctima. Por lo tanto, nos vamos a mantener aquí durante estos días hasta el día viernes y esperemos que las organizaciones populares nos acompañen, el pueblo panameño y el gobierno, pues, dé respuesta a nuestros objetivos.